Entendiendo el conjunto de seres humanos como un único individuo, esta melancolía y desazón que envuelve el ambiente es más que comprensible. Vivimos en los tiempos del no silencio. Las oprimidas están levantando sus verdades como nunca antes había sucedido. Es el tiempo de las mujeres, de todas ellas, de las personas que no se sienten cómodas en sus identidades establecidas desde fuera. Es el tiempo de las que antes eran invisibles. Es el tiempo del empoderamiento de la identidad, y la identidad habla de cada autoconciencia. De repente, la población despierta exponencialmente y la gente reconoce las caras de las activistas, a su madre, a la empleada de limpieza, aquel que regala sonrisas y mariquitas por la calle aun cuando la presión de la venta le alcanza la nuez. De repente, se ha roto el silencio en todos los recovecos de lo público. Las personas exigen su derecho a vivir en paz. Reclaman de vuelta ese universal de dignidad y esa aventura de voz, libertad, le pesa aún en lo más profundo de sus fuerzas. Así es que, entendiendo al conjunto de seres humanos como un único individuo, esta melancolía y desazón que envuelve el ambiente es más que comprensible. Ser de verdad se ha convertido en un imprescindible, un must. Por fin, al gritar a la calle desde el balcón, la incomprensión encuentra un eco en otra garganta. No hay soledad en la injusticia, somos clan. La cagaron ellos al llamarnos diferentes, porque ahora, siendo conscientes de lo que somos, empoderados seres sintientes, tenemos muy claro que abrazamos la razón. Y esa carga inevitable de responsabilidad con todos nosotros y con quienes no son capaces de vernos lleva consigo el cansancio, las ganas vibrando por no aparecer mustias mañana al despertarnos. Les que tiran del carro nunca miran hacia atrás, llevan tierra removida bajo sus pies. Y es más, a veces flaquean las fuerzas, la distancia pesa y nos encantaría volver unos días a jugar con muñecas, a llorar porque hace un día de mierda, permanecer inmóviles como el sol mientras sigue girando la tierra. Somos el motor de los secretos descubiertos, somos la piedra roseta cantando en todos los micros abiertos y somos muchas personas aprendiendo a cuidar lo que realmente importa. La estética desbancando a la ética y a la política perdidas siglos atrás, porque ya no vale lo anterior, ni el rugir del auge de mentiras, el disfraz de la economía, la verdad obsoleta desde hace ya tiempo, de cuando el tiempo, hermana, no se medía en proyectos, ni en precios, ni en precipicios, ni en horas de diferencia, ni en la sinergia de escucharnos. La rapidez de la paciencia pelea por la dualidad, en la necesidad imperativa de conectarnos. Y tú, hermana, que has sido capaz de mostrarnos la realidad sin maquillaje, que dibujas las estrías de la vida como homenaje, tienes derecho a estar cansada. Hay un palco presidencial en el banquillo de las profetas que tiene tu nombre, donde dejarte cuidar. Permite que los demás te demos un beso de protección en la frente, de esos que calman la ansiedad de lo que se supone que tendría que pasar, y descansa. Es necesario dejarse caer en los brazos de este círculo que sabemos alrededor para encontrar nuevas formas de levantarse. Porque caer no es rendirse, hermana, es permitirse. Y en esta intención, impulsada por la intuición, vas a confiar como mayor motivo de nuestras decisiones. Saberse vulnerable es saberse consciente y ser humana, hermana. No hay mayor poder que dejarse ser, así que descansa. Se trata de un emisme en hacer las paces pese a que pese. Es alerta con el exterior, ese equilibrio con el interior al encontrarse, cuidarse y elevarse, entendiendo al conjunto de seres humanos como un único individuo. Esta melancolía y desazón que envuelve el ambiente es más que comprensible. Así que descansa, porque si te permites a ti, nos estás permitiendo al resto. Regresa con fuerza, que aquí te espero. Somos uno. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.